¿Cómo están todos? Muy buenas tardes, muy buenas noches nos han dicho. Bienvenidos a esta sesión. A ver, mis disculpas, me falta grabar. Ya estamos, ya estamos. Espérenme un segundo. Vamos a comenzar entonces. Y ya está, ya estoy grabando. Muy bien. Hoy día vamos a continuar con nuestras lecciones de English for... Eh, English para... inglés para Construcción. Ya estamos ya en la sesión número este 6, ¿sí? En la que espero todos que hayan podido... Eh, descargar los materiales y estamos en el módulo número eh, uno todavía, en el módulo de Working in Construction. Perdón, este no era el. Este no es, es, es este, acá está, ¿sí? Inglés para construcción. Entonces, en, este, en esta unidad, la unidad número dos, estamos hablando de los oficios, estamos hablando de lo que son eh, los diferentes tradesmen, los tradesperson. Y el día de ayer estuvimos hablando de los diferentes oficios y también del entrenamiento que estas personas deberían de recibir, ¿verdad? Así que, eh, pues simplemente vamos a continuar con estas lecciones. Hoy día vamos a hablar de los trade materials o de los materiales que se necesitan para estos diferentes tipos de oficios. Y las funciones son eh, hablar acerca de los materiales, hacer cálculos. Vamos a hablar de las partes de, de este discurso, de las partes del lenguaje. Los números, que es algo bien sencillo que creo que muchos hemos aprendido en, en el colegio, y en el vocabulario estamos hablando de los materiales, de las palabras para los diferentes tipos de cálculos. Muy bien, como siempre, ya les he mencionado, lo más importante tal vez para, eh, para aprender a hablar en inglés es simplemente empezar a dominar los principales tipos de vocabularios que nosotros vamos a tener en estos, eh, en estos aspectos. ¿Listo? Así que, pues, empecemos. Eh, nuestro vocabulario de esta sesión, pues, pertenece a este, esta unidad 2 y tenemos algunos vocabularios que están allí en la plataforma, los pueden descargar, todos tienen acceso a él y eh, tenemos algunas palabras que están por aquí. ¿Listo? Entonces... Eh, Recuerden que en todos nuestros vocabularios, todos nuestros glosarios tienen the words y, y con entre paréntesis van a encontrar siempre el tipo de palabra que es. Existen nombres, existen verbos, existen adjetivos. La n significa noun, n o u n, que significa nombre, y van a tener los dos tipos de pronunciación, en británico y en en inglés eh, británico, y en inglés estadounidense. Cuando ustedes lo abran en Adobe PDF ustedes lo van a encontrar y le pueden decir este siempre, ¿no? Y ahora sí va a empezar a sonar. Me confirma, por favor, que puedan escuchar, ¿sí? Material. Material, dicen, ¿no? Bien. Los, los ingleses son un poquito más pausados, más, eh, más someros para hablar en estos tipos de lenguaje, ¿no? Ahí está. Material. Material. ¿Y en Estados Unidos? Material. Material. ¿no? Es un poco distinta la pronunciación, pero por allí. ¿Verdad que se escucha en todos lados? Se escucha en la transmisión y también se escucha en la clase, ¿verdad? Listo. Entonces, luego siempre está la definición. A substance, eh, in example, wood, glass, brick, metal. Entonces, es una, un tipo de sustancia que se utiliza en construcción, como la madera, el vidrio, el ladrillo o los metales. Listo. Entonces ya estamos aquí. Este Joel, por favor. Concrete. Buenas noches, Joel. ¿Cómo le va? Adelante. Hola, buenas noches. Eh, concrete uh -huh. eh, is a material used for building that is made, made by mixing sand, small stones, cement, and water. Muy bien. Es un material usado para la construcción, hecho de una mezcla de arena, eh, piedras pequeñas, cemento y agua. Muy bien, excelente. Sí. Eh, este, Ronnie, eh, a ver, este, no hay ninguno difícil. Hágase dos, Ronnie, por favor. Metal and glass. Metal, uh -huh. a hard usually shiny material, e.g. iron and steel. Um, metal, uh, un duro y comúnmente brillante material por ejemplo hierro y acero uh -huh. mire a, a, aquí aquí en realidad siempre hay que identificar el nombre no entonces usted ha empezado aquí no a heart pero en realidad cuando lo leeríamos en español esto pasaría siempre al comienzo eso es creo de lo más difícil cuando tengamos textos más largos ahorita justo les voy a poner un texto mucho más largo se van a dar cuenta de que mu muchas de las palabras muchas de las oraciones tienen el, el, el nombre de la, de la frase, de la oración, mucho más adelante, y tienen múltiples este, eh, adjetivos, ¿no? Entonces sería un material duro, usualmente brillante, ¿no? Es un poquito complicado, de repente por la coma, ¿no? Es un poquito más difícil de distinguir, y de repente tal vez hasta está mal colocado, nada más, ¿no? Muy bien, siguiente, este, Ronnie. Um, glass. A transparent solid material used for making windows, uh -huh. um, vidrio, un material sólido transparente usado para realizar, crear ventanas. Muy bien, ya. Este, Javier, buenas noches. Las dos siguientes, por favor. Buenas noches. Uh -huh. eh, wood, eh, the material that trees are made of. Uh -huh. Use it to make things, e.g., stairs, doors. Muy bien. ¿En español? Eh, un, el material de madera. De madera. No, no, ahí no hay madera. A ver, es un material del cual, del cual están hechos los árboles. Así dice. Ah. The material that trees are made of, ¿no? Del que los árboles están hechos. Sí, usado para, hacer, eh, usado para hacer cosas, eh, ejemplo, eh, gradas y puertas. Muy bien. Siguiente. A brick, eh, a hard block of, of baked clay used for building walls and, and buildings. Muy bien. A ver de nuevo, baked. Baked. Ajá. Es que ya le he dicho, ¿no? Esa ED a veces suena como una T pero casi siempre perdemos el sonido de la e, ¿no? entonces es como un baked algo así, ¿no? Baked, Me, uh, baked. Así casi siempre en esas terminaciones la e te pierde su sonido. De nuevo a ver rápidamente. Baked. No todo, todo. A hard block of baked clay used baked. for building walls and buildings. Muy bien, es como un es como un baked es como si tiene que sonar la k y la d. La D suena como una T, ¿no? Es un poquito complicado, ya poco a poco se va a acostumbrar, pero, pero va muy bien. Listo, siguientes dos. Kevin, que he entrado, creo que está un poco lag. A ver, las dos siguientes, Kevin, por favor. Stone, uh -huh. a piece of rock of any shape. Muy bien. Sería piedra, es una pieza de roca de cualquier forma. Muy bien, siguiente. Paint, a liquid that you put on a surface. Using a brush to make the surface a particular color. Muy pintura bien. La pintura es un líquido el cual tú pones en una superficie utilizando una brocha para, para hacer, hacer que la superficie, la superficie esté de un color particular. Muy bien, muy bien, muy bien. Los dos siguientes, por favor, este, Rosmil. Ya Rosmil ya ganó, ni pagó, ya lo hice pasar. Adelante. Rosmil se durmió. Sí, aquí estoy. ¿Con cuál? Eh, toca este bricklayer and window. Bricklayer, lay, brick yeah. bricklayer, bricklayer, someone whose job is to build walls and buildings with bricks. Eh, no sé qué significa. Será un albañil, ah, tal vez, ¿no? <coughs> tal vez. Claro, no, trabaja con. Eh, Alguien y cuyo trabajo. Ajá. Alguien so, con el trabajo, este, con, es, construir muros y construir with bricks con ladrillos. Edificios con eh, ladrillos, así, así de simple. Claro. Sí. En este caso, en España se le dice a estas personas aparejador. Eh, generalmente aquí le decimos albañil, ¿no? Al que hace los, los elementos de eh, de los ladrillos. Muy bien. El siguiente también, por favor, Rosemil. Window An area of glass in the wall of a building, that in a light. Eh, es un área de cristal eh, que está en el muro. Eh, que está en el muro y, y, y bueno. Tiene que verlo con la luz, pero no lo entiendo. Muy, muy bien, bien, muy bien, Rosmi, Ya. Yeah. Eh, no se olvide que la aquí en este caso es, suena como debería sonar independientemente. A, ¿no? Entonces es an area. ¿No? Entonces suena como una e, la i pierde como su, su sonido, an area of glass in the wall of a building, ¿no? Es un área de cristal en el muro de un edificio que deja lets, ¿no? Who lets the dogs out, ¿se acuerda? ¿Quién dejó a los perros a, a entrar o a salir? Who lets es dejar, ¿no? Permitir, ¿no? Que permite entrar a la luz. ¿Listo? Es un poco difícil. Listo, ¿no? Yes. Aquí dice peer como preposición para cada uno. Space, the amount of an area that is available to be used. Fíjense, ¿no? En este caso, el LD suena como una T, ¿no? Used, ¿no? Calculation, when you use numbers, aquí nuevamente suena como una A, when you use, miren, aquí suena como una U, una U, pero aquí, numbers, in order to find out an amount, price, or value. ¿Sí? cuando usas números en orden de encontrar un monto, precio o un valor. Plus, acá miren nuevamente, la u suena como una a, propiamente. Add on in a sum of numbers. Aquí sí suena como una u, no. Minus, eh, take away, no es disminuir, no. Times significa multiplicar, no multiply in a sum of numbers. Divided by, to divide by another numbers in a sum of numbers equals the result of a sum of numbers brackets a pair of scenes put around words or numbers to show extra information in example uh, one plus two between brackets ¿No? muchas veces se dice sí les comento que cuando ustedes vayan a escuchar una lecture o sea cuando ustedes vayan a escuchar un, eh, eh, una clase magistral no una clase de un docente se van a dar cuenta que muchas veces se utiliza un lenguaje muy formal que utiliza estos, estos tipos, ¿no? No va a decir uno más dos, ¿no? Va a decir one plus two, two minus one, three times four, ¿no? Entonces, tienen que empezar a acostumbrarse. Nosotros, ahí en esas partes en las que ellos, como nosotros haríamos en español muy rápido, ellos también lo hacen muy rápido. Y es más, ¿no? A veces, eh, así como nosotros, ¿no? Van a decir tres y cuatro, ¿no? Three and four, seven. ¿no? Entonces hay de todos tipos. A veces hasta le dicen dot en vez de decirle este times, no. Le dicen three dot four y es tres por doce, no. Igual que nosotros. Así que este es digamos el lenguaje formalísimo, pero en realidad puede tener muchísimas formas. Listo. Muy bien, muy bien. Listo. Eh, la actividad número uno del día de hoy es el vocabulario en el tema de los materiales propios para estos oficios. El vocabulario dice, ¿What materials do this, uh, this, these tradespeople use? Match materials H to, uh, A to F to tradespeople 1 to 6. ¿Listo? Entonces, eh, ¿Which material, material use the carpenter? From A to F. ¿Qué me dice? A ver, ahí en los comentarios, por favor, en el chat. Ronnie dice, eh, the D. Ajá. Uh -huh. Which what material the wood, very good. Eh, what material use the glacier? From A to F, the C es the glass. Entonces, ayer nosotros vimos lo que era eh, the tradesperson, no los oficios, los oficiales, los operarios. El día de hoy estamos viendo los materiales que utilizan estos tradesperson, estos tradesmen. Ve el número cuatro. Uh, what materials do the bricklayer and the mason use? The E, very good. The brick and stone. See, muy bien. The welder. What material do the welder use? The B, the metal. No. And the concrete finisher. What material does he use? The A, the concrete. No. Entonces. Uh, Who use the F, the, 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 the painter, ¿no? eh, de la pintura? Muy bien, muy sencillo, ¿cierto? Siempre empieza muy sencillo porque hay gráficos, hasta hay letras de ayuda. Veamos la actividad número dos de este glosario, dice, ¿no? Completar estas oraciones, complete this sentence, write one word in each gap. Escribe una palabra en cada espacio. Entonces, eh, miren que ahora vamos a agregarle lo que son los verbos, ¿cierto? Entonces, la primera oración, por favor, este, complete la Joel. A ver. Está muy sencilla. Vamos. Um, I'm a bricklayer. I lay. Uh, I don't know, my Bricks. Bricks. Ah, a bricks. Claro. Okay. Sí. ¿no? I lay. Entonces es como yo coloco o no, yo extiendo ¿no? los ladrillos. I'm a bricklayer. I lay bricks. Orally Mason o or Masonry, or may, maybe ¿Listo? Eh, la segunda, por favor, Kevin ¿Cuál sería la segunda? I'm a wireman, I do the wiring <laughs> Are you sure that it is the wi wireman? <laughs> no <laughs> uh, who, who, who does the electrical connection in a house? Electrician Muy bien And Again, please I'm an electrician. I do the wiring. Very good. Next, eh, Javier. The third one. Javier se salió. Entonces está desatento. Entonces, este, Rosmil, la tercera. A ver. Uh, no me lo ¿Cuál era? La tercera, la tercera, Rosmil, por favor. Yeah, I'm, uh... No completo, es right. Ahí, ah, ¿con qué lo completo? Diciendo. No? <laughs> Tiene que recordar los vocabularios que hemos hecho en las clases anteriores. Sí, voy a recordarlo. Sí. <laughs> ya, Ronnie, la respuesta, por favor. Está sencillísima. Um, I'm an Hvac technician. Mm. Very good. Heating, ventilation and air conditioning. Hvac, este Rosmil, no, Hvac, no Hvac. Stop, repase las lecciones anteriores Este, ¿quién sigue? Este, Kevin, la cuatro por favor I'm a carpenter, I work with wood Muy bien, la 5 la, la también, por favor uh, I am a glacier, I install windows muy bien. Eh, muy bien, muy bien, muy eh, bien Y yo las dos últimas, por favor Uh, I am a, pipe, a painter. I painter. Paint, painter. 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 I use paint to decorate the house. Muy bien. I use uh, paint. I am a, Ajá. Ajá. I am a welder. Ajá. I weld uh, metal. Ajá. Muy bien. I will metal. Muy bien. Sí, como se pueden dar cuenta, esto es parte de lo que ustedes van a hacer. ¿Listo? Cuando terminemos este módulo, ustedes van a tener que realizar un único trabajo personal. Este trabajo es un video en el cual ustedes se van a grabar describiendo todo su trabajo en unos eh, entre 10 y 15 minutos. ¿Listo? Entonces, es como si fuera una entrevista de trabajo y les hiciéramos cinco preguntas, ¿no? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué has hecho? ¿No? Y qué es lo que más te gusta hacer o qué es lo que más te gustaría hacer en construcción. Entonces... Aquí pues es para obreros, ¿no? Para oficiales. Perfecto. La mayoría de nosotros somos ingenieros o arquitectos. Entonces, es algo muy similar, ¿sí? Simplemente que con otros lenguajes, con otras palabras, pero es una extensión de lo que están viendo en la lección del día de hoy. ¿Listo? Sigamos. Dice, complete this table with the missing verbs. Entonces, estamos viendo ahora el tema de los verbos. Las palabras, este, muchas veces muchas veces requieren para tener un sentido de un verbo relativo a la, al propio producto, al propio material. ¿Listo? Entonces, eh, este, ¿qué ha entrado el último? Wagner, ya que ha entrado el día de hoy, espero que esté atento, ¿no? Este, Wagner, ¿cuál sería el verbo para painter? Muy sencillo. Wagner, ¿está por ahí? Creo que no está. <laughs> listo, listo. este eh, eh, Javier, ¿cuál sería el verbo? Eh, si, if the noun is a painter, what is the action for a painter? What is the verb in a painter? Paint. Eh, generalmente, cuando lo decimos este independientemente, le decimos to paint. Sí, to paint. Pero claro, el verbo es paint, ¿no? Siempre cuando lo decimos es como la forma formal de decirlo es to paint, ¿no? Pero sí es paint, obviamente. Ajá. Eh, Javier, for decorator. I don't know. Decorate. <laughs> en vez de la o -R, una e, nada más. <laughs> Muy bien. Este Kevin, for instructor welder and worker, please. Uh, to instruct, muy bien. To weld, muy bien. And to work, muy bien, excelente. Y las últimas dos, este, Ronnie. Um, um, supervisor, supervise, trainer and train. To to supervise and to train. Muy bien, pero sí, excelente. Listo. A ver, dice trabajar en parejas y preguntarle a tu compañero. Eh, cosas acerca, no, uh, sobre cosas en, el, en la habitación. Uh, entonces, miren, aquí hay ciertas palabras que nosotros utilizamos para señalar cosas, ¿no? That, ¿no? Eh, y empiezan a ver el material del cual está hecho, ¿no? Cuando queremos decir de qué material está hecho algo, decimos, What is it made of? What is it made of? ¿De qué está hecho? ¿Sí? It is a window and it is made of. Glass and wood. Entonces, eh, ustedes deberían de practicar esa descripción de los elementos. Nos va a servir de mucho en construcción cuando demos instrucciones, cuando supervisemos una obra o cuando simplemente intentemos describir en un papel una condición. Recuerden que el módulo número 3 al que vamos a llegar en muchísimos meses va a ser acerca de lo que significa eh, instrucciones de contratos. Entonces ustedes deben de ser capaces de describir una circunstancia que puede estar dentro de un contrato. Por ejemplo, imagínense que hay un retraso y ustedes tienen que buscar una justificación. Para que se les acepte la justificación, ustedes deben de describir las condiciones de lo que está sucediendo. Y no lo vamos a hacer en español, lo vamos a hacer en inglés. Así que, por ejemplo, puede ser, ¿no? Hubo una inesperada lluvia y granizada. Y la granizada reventó los vidrios y pues no sabemos quién va a asumir el costo de los vidrios que fueron afectados por el granizo perfecto entonces se dan cuenta cómo los materiales las acciones las personas encargadas en determinado momento van a formar parte del vocabulario de lo que nosotros vamos a tener que hacer estamos empezando desde lo más sencillo describiendo materiales describiendo oficios describiendo verbos pero hacia adelante ustedes tienen que poder hacer esto sí así que pues les dejo esta pequeña tarea eh, describan los objetos que hay en su habitación, ¿sí? Grábense en un audio por un minuto y por favor pónganlo allí para que yo pueda eh, corregirlos o hacerles algunas, eh, algunas, este, eh, <coughs> algunas, este, preguntas, ¿listo? Muy bien, ahí está. Una parte muy sencilla del lenguaje son los números, creo que todos hemos practicado esto de pequeños o en el colegio, siempre hemos tenido algún contacto con el inglés, ¿no? Los números son muy sencillos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aquí están los difíciles, que son del 11 al 19, porque son bastante únicos, de ahí del 20 hacia los demás, ya son simplemente recordar la primera palabra, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90, ¿no? 90, ¿no? el 80, ¿no? and 100, 100, and so on, ¿no? Entonces es cuestión de eh, recordar, ¿no? Recordar cómo, cómo se dicen, es creo yo algo que ya deberían de manejar. Igual seguramente vamos a tener oportunidad de revisarlo más adelante. ¿Listo? Vamos a los listening, ¿no? Dice, listen antique, o sea, mar escucha y marca la palabra que escuchas, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, hay pequeñas palabras en los números que son muy similares y que realmente son eh, Difíciles de entender. Ustedes tienen que entrenar sus oídos y en este caso vamos a reconocer entre el Dirty y el Dirty. Este es el audio número 10. Por favor, me dicen en números, ¿sí? En números me dicen cuál de los dos es el que está marcándose, ¿sí? Les está. Muy bien. Unit 2. Ahí está. Recording 10. 1. 13. Este está difícil, ¿ah? ¿eh? ¿Cuál es? A ver. A ver ¿qué dice, qué dice el público. 30 más. 30 o 13. ¿Cuál es? 13, dijo. <laughs> De nuevo, ya. Vamos a ver, vamos, vamos a ver, ya. Vamos a ver. Yo, yo he escuchado, yo he escuchado 30. A ver. 13. Ha dicho 30, no ha dicho 13. Ha dicho 30. Escuchen. 13 Está para está para ¿cómo se llama? Está para, está para la polémica, está para la jugada polémica del día de hoy. Veamos la siguiente, ¿ya? la siguiente. Ahí sí se nota claramente, ¿verdad? Que es 40, ¿sí? En esa en la segunda sí se nota muy 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 claro, ¿cierto? La tercera. 60 ¿Qué dicen, a ver? Ah, muy bien, ahí sí se nota, ¿verdad? Ah, muy bien. La cuarta. Four. Nine. A ver. Muy bien. Vamos a la polémica de la primera, ¿ya? A ver, vamos a escuchar. Es que estaba con el audio chiquitito, ahora sí voy a escucharlo más fuerte, ¿ya? One. Thirteen. Sigo pensando que es treinta. Voy a buscar el, 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 el libro resuelto, ¿ya? Les juro que yo escucho treinta. <laughs> les comenté que soy clínicamente sordo de un lado, del lado derecho. 13. Sí, creo que sí, no sé, ya estoy sordo, yo estoy sordo. Así que lo dejo, lo dejo para la polémica. ¿sí? ¿Qué dicen, 13 o 30? 13, dice Ronnie. ¿Le creemos a Ronnie? ¿Le creemos a Kevin? Yo también creo que les creería. ¿Listo? Yo la verdad estoy clínicamente sordo, así, por eso no puedo manejar, no puedo escuchar a nadie, ¿sí? por eso me dicen que soy así cerrado, ¿sí? Ya, yo les creo, yo les creo. Listo, ahora ahí dice, say, say, say this, this number, then listen and check your answer. Mm. Ya, a ver, eh, ejercicio, ya. La primera fila, por favor, este... Eh, a ver, a ver, a ver. Wagner, ¿ya está con nosotros? Wagner, ¿ya tiene audio? A ver, la primera fila, por favor. Wagner, Wagner. Ya saben que esto es práctica, nada más. Todo es práctica. Si ustedes creen que va a ser un, un curso para marcar, ¿no? Para hacerlo en mi casa, yo ya lo haré otro día. No, no. Aquí la única forma en que mejoren es que practiquen. Practiquen y practiquen. Tengo problemas con su audio. Ya, no se preocupe, Wagner. Entonces, Rosmil, primera fila. Juan... Eh... No recuerdo ¿Sí? cómo era 56 <laughs> eh, Siguiente uh, uh, 16... Four, Muy bien Eighth, nine, Muy bien 63 16... uh, 76 uh, 21 Muy bien 51. Muy bien Este Kevin, por favor La segunda fila 2 13 30 14 40 16, 16. Muy bien, muy bien. Vamos a escuchar el audio, ¿sí? Porque, bueno, igual creo que esto está muy fácil. Unit 2. Escuchamos. Recording 11. 1. 56. 34. 89. 63. 76. 21. 2, 13, 30, 14, 40, 16, 60. Ya está, ¿sí? Entonces es cuestión de practicar, solo es cuestión de practicar. Recuerden practicar allí con los números. También vamos a practicar más adelante ejercicios de fechas. Y se van a dar cuenta cómo esto pasa a ser muy importante para nosotros en ingeniería. ¿Listo? Y aparte de solamente decirlos, nombrarlos, reconocerlos, hay que escribirlos, ¿cierto? Esto está muy fácil. Por favor, escríbanlo ahí rápidamente en su chat. Aquí yo los pongo. Son este, seis números. ¿Listo? Pon ahí uno, que es dos, que es tres, que es cuatro, que es cinco y seis, que es. Está muy, muy sencillo. ¿Listo? Ahí está, Joel dice: 24, 33, muy bien, 47, 69, 72, 91. Muy bien. Joel, qué rápido que es usted. Lo voy a contratar de secretaria. Excelente. Muy bien. Ahí estamos. Muy bien, Ronnie. Muy bien, Kevin. Excelente, Rosmil. Ahí estamos, ¿no? 24, 33, 47, 69, 72, 91. Listo, más audios. Dice: Listen to an architect talking about an office block. What do the numbers refer to? Match 1 to 5 to A to E. Ya, yeah. ahora sí. Ahora sí viene lo complicado. ¿Por qué? Porque vamos a escuchar una conversación y en esta conversación tenemos que referir a lo que un arquitecto va a decir. Así que, por favor, préstenle mucha atención. Unit 2. Recording 12. The office block has six floors. Each floor has 22 rooms. Each room has two windows and a door, so there are 44 windows per floor and 22 doors. Each window is 1 meter 20 by 80 centimeters. Each room is 32 square meters. Muy bien. ¿Ven? Ahí está el ejercicio pero aplicado. ¿Cierto? Ahí está el ejercicio aplicado. A ver, Machen, está muy sencillo. Este, Javier, ¿qué dijo qué dijo el audio en español? Tradúzcalo rápidamente, ¿qué dijo el audio en español? Javier, si no me responde lo voy a mandar al rincón con las orejas de burro. Se, se durmió Javier, se durmió. Ya, este Joel, ¿qué dijo? ¿Qué, qué decía en el audio? Eh, en este bloque hay seis pisos. Uh -huh. es, eh... 22 ventanas. Ajá. No, decía que había dos ventanas por cada cuarto. Ah, dos dos, dos ventanas por cada habitación. Lo, lo que ah, hacía que hubiera en total cuántas ventanas en el piso. 22. No, si hay dos en cada una y hay 22, ah. eh, 22 este, este, habitaciones por cada piso, había 44. Sí. Ajá, había 44 el número de ventanas por cada piso. ¿Y qué era el 32? El, el área, el, los metros cuadrados. ¿Cómo se dice metros cuadrados en inglés? Uh, meters. <laughs> square meters. Square meters. Square meters. Cuando dijo square meters, era metros cuadrados. ¿Listo? En uh, what is two? En the number five, uh, what is... A ver, vamos a ver lo que puso Ronnie, ¿sí? The one is to be. Six is the number of floors. Twenty-two, o twenty-two, como quieran llamarle, 22 two es el, el number of rooms per floor, el número de habitaciones por cada piso. Forty-four is, is the number of windows per floor. Si cada piso tiene dos eh, ventanas por cada cuarto, tenemos cuarenta y cuatro. ¿Cierto? El 32 era de area or the number of square meters per room. ¿Cierto? Per significa por, ¿no? En este caso. Y tú este eh, number of windows per room, ¿no? De, era el, el número E. ¿Sí? Miren, esto es comprensión lectora. Ustedes tienen que simplemente, aparte de leerlo en algún lugar ustedes van a tener que simplemente escucharlo directamente de este tipo, de una conversación. ¿Listo? Muy bien. Vamos muy bien. Listo. Últimas dos actividades. Ahí está. En el tema del vocabulario. Plus es el más, minus, el menos. Times es el por, divided by, es de la división. Equals, and brackets to eh, associate operation. or to operate something in the brackets, listo? Uh, in the brackets. <laughs> um, uh, make the calculation for the office block in number eight. An example, uh, 264 uh, is no, 1,020, no, this is two windows per room, uh, per 22 rooms equals 44 windows. 44 windows times 6 floors equals 264 windows. es decir, hay que describir las operaciones. listo. entonces, eh, the total number of windows is 264 windows. the total number of doors. who wants to do that? a ver. pónganse a hacer las operaciones. the total number of doors. The total numbers of rooms, the total uh, space per floor uh, in square meters. Ronnie, hágase la segunda por favor. Um the current numbers of doors is uh one hundred thirty-two because it's a half of windows. And the audio says there is two windows and one door for a pair uh, room. Uh, please describe the operation, not uh, no. making a division, just uh, make the whole operation. Well, the, the operation could be 264 uh, uh, divided by 2. No. Uh, imagínese que no tengamos esa, ese razonamiento, ¿no? De que hay dos, dos, dos ventanas y hay una puerta. Hágalo todo, a ver. Pero describa, uh, no solamente la operación, descríbalo. If we have okay. tantas tantos cuartos, no? If we have one door for each room, a ver. Okay. Um, well, we, we have uh, this one block, and in, in per per block there is six floors, and per per each uh, floor has two, 22 rooms, and uh, twenty-two rooms. Each room is one well each room has one door so mm -hmm. we have uh, 22 per one equals to 22 and per six or six, time, uh, 20, six times 26 mm times -hmm. 22 is uh, 132 so we have 132 doors in total in this block ¿Sí? Yeah. Muy bien, Ronnie. Sí, se le, se le dificulta un poquito la improvisación. Tiene que empezar a salir a las plazas a rapear. ¿Listo? Y le pide palabras a la gente y rapea en inglés, por favor. ¿Listo? Yeah. <laughs> Listo. Eh, Javier, eh, ¿ya regresó? Javier, Javier, creo que ya Javier ya, ya se rindió, ya. Creo que ha ido al baño. Este, Joel, lo mismo pero con las habitaciones, por favor. Yeah. 44 windows uh, divide to windows per room equals uh, 22 rooms. <laughs> um, uh, imagínese, haga el mismo razonamiento que ha he hecho Ronnie. ¿sí? Imagínese que no tenemos las operaciones de arriba. Calcule el total número de, 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 de habitaciones con respecto al audio, no respecto a las operaciones anteriores. Eh. Okay, ese, ese no me acuerdo. <laughs> in the block, we have uh, six floors. Oh, Each floors have twenty two rooms, no? Ah, sí, más o menos, así. Yeah. A ver. Uh, in, in the block have uh, six floors. Uh, we have, per, uh -huh, we have. Uh -huh. A per floor have uh, uh, twenty two rooms. No, no have, a half twenty two. Half ¿sí? uh -huh. twenty two rooms uh -huh. uh, equals. Uh, uh, operation uh, would be 6 times 22 ¿Verdad? 22 Entonces, rooms okay. yeah. It's uh, 140 No, I don't know. 132, está muy bien Joel ¿sí? Mire, la operación en español es muy Sencilla, ¿cierto? El reto es hacerlo En español y decirlo en español ¿Sí? Somos ingenieros. Así como lo hacemos en español muy, muy, muy fácil, ¿sí? tenemos que empezar a pensarlo en, en inglés. Por eso estos pequeños ejercicios van a ir subiendo, van a ver cómo, cómo va avanzando, va a irse exponencialmente así. Así que ustedes tienen que practicar estas lecturas y estas operaciones. ¿sí? Lo he hecho muy bien, yo, Solamente le falta un poquito de práctica. ¿Listo? Y el último, por favor. este... Kevin, por favor. El último. Está bien. ¿Cuál era el, el área por... 32. Por área? Sí. 32 metros ah. en cada uno. Okay, so we have um, 32 square meters per room, and we have 22 rooms in a floor. So 22 times 32 is 704. So we have 704 square meters per floor. And how much, uh, how many square meters would we have in the total block? Okay, would be 704 times the six floors that we have in the office block. Uh -huh. So that would be 4,224 square meters. In the no sé las operaciones, pero very good. Sí, voy a abrir mi calculadora para la próxima. ¿Listo? Muy bien, este, muy bien, muy bien, Kevin. ¿Sí? entonces, como se dan cuenta, el objetivo del vocabulario, de las palabras y de los verbos es que nosotros podamos hacer el ejercicio final. El ejercicio final no es repetir números, no es decir palabras, o no es encontrarle sentido o llenar el espacio en blanco. Eso sería si nosotros pues, estuviéramos en el colegio, no, en la academia de inglés. ¿no? Nuestro objetivo es hablar en inglés con esto del lenguaje de ingeniería. Miren, estamos en la lección número 6 y miren, hemos venido muchas, muchas, muchas pequeñas clases, no, temas que ustedes tienen que ir repasando para que luego podamos conversar. Yo sé, ¿no? Ahorita es un poquito rochoso porque nos están escuchando en YouTube y todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Justo hace rato se quejaron, ¿no? Que, ¿Por qué no me dices, ¿no? Me, me expones, ya me exhibiste, ¿no? Este, pero de eso se trata, ¿no? Ustedes van a tener que hablar frente, estamos en YouTube, a, así es, Rosmila, así es, todos los días salen aquí en YouTube, ustedes, pues por eso es que, por eso es que deben de, de entrenar, ¿no? Deben de entrenar todos los días. ¿Listo? Este, ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que en algún momento hablemos de gestión de proyectos, hablemos de contratos NEC, hablemos de cláusulas, hablemos de términos de contrato, hablemos de litigios, hablemos de todo ese tipo de cosas. ¿sí? Entonces, primero tenemos que aprender a sumar, a restar. ¿sí? Es un poco difícil y como siempre, no, no todos tenemos el mismo nivel. Ya se han dado cuenta, ¿sí? No todos tenemos el mismo nivel, creo que Kevin tiene un excelente nivel, Ronnie tiene un excelente nivel, Joel también tiene un muy buen nivel, ¿sí? Javier es el que está más o menos, este, Franklin, que ya se unirá después, ¿no? A las clases, porque ya dijo, no, mucho, mucho bullying, ¿no? Se ha ido a YouTube, pero ahí nos está escuchando y luego volverá, ¿cierto? Cuando ya las clases sean, este, entre nosotros, pues que seamos 10, 15 personas, somos suficientes para que... Eh, para que podamos conversar y todo es ejercicios 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 recuerden aquí yo puedo hacer unos cuantos ejercicios y les tocará participar tres o cuatro veces durante la hora pero lo importante es que ustedes lo practiquen cuando no estemos en clases cuando ustedes estén fuera de las clases traten de hacerlo no solamente hay una forma de hablar inglés es vivir en inglés les comento qué hago yo yo lo único que hago es ver películas cuando no estoy con mi familia no las veo en inglés y sin subtítulos y lo que hago cuando escucho algo muy difícil es verlas dos veces, primero con subtítulos, luego con sin subtítulos y me aburro, ¿no? De la misma película. Pero lo que hago es tratar de entrenar a mi oído. ¿Por qué? Porque un día voy a ir a escuchar clases con los ingleses y los ingleses no me van a dar esa oportunidad, ¿cierto? Entonces, lo mejor que yo puedo hacer para invertir en mi futuro, porque yo quiero ser un tipo de vanguardia en mi país, es entrenar mi oído. Y los demás no lo están haciendo, ¿cierto? Entonces... Aprovechen esas oportunidades que tienen todavía todos, ¿no? porque les comento que la gran oleada de cosas que van a llegar ¿no? de estandarización, de innovación en construcción, los manuales de los, eh, de los elementos, las clases de, por ejemplo, de Bentley, todas las clases de Bentley, que es la herramienta que se va a imponer en lo que es BIM para infraestructura, están en inglés. Así que todo lo que ustedes quieran hacer de aquí en adelante para construcción va a tener que estar en inglés. Así que entrénenlo leyendo en inglés. Por ejemplo, ¿no? si yo tengo que buscar un manual, buscar un, un libro, y lo que voy a hacer es traducirlo en Google Translate o traducirlo en otro lado, o ponerle ¿no? en la página no, clic derecho, traducir al inglés, están haciéndose un daño. ¿sí? Están haciéndose el daño de no darse la oportunidad de aprender más. Si ustedes vienen y están pagando por este pinche curso para estar todos los días torturados por mí, eh, en, háganse el favor de torturarse mucho más. Les cuento qué ha pasado el día de hoy. Hoy día tuve que salir de casa. ¿ya? Generalmente salgo una o dos veces de casa al mes. ¿ya? Hoy día salí porque un amigo mío que, que vino de Australia me, eh, me vino a visitar y me dijo, vamos a comer. ¿ya? ¿no? Entonces, como yo sé que en mi casa de centro hay una hora y quince minutos, fui a leer un libro. Eh, eh, yo, yo me compré los libros de los contratos NEC, que están en inglés, eh, desde hace casi tres años, dos años y medio. La primera vez que los leí dije... Así, ¿no? Dije, mierda, está muy difícil, ¿no? Y este, hoy día los volví a leer en el carro, ¿no? Dije, a ver, vamos a ver, vamos a ver qué, qué dice, ¿no? El libro. Y literal leí la mitad y lo leí de largo y me sentí muy contento y muy satisfecho conmigo mismo. Les comento, ese lenguaje de estos libros no es sencillo. Por ejemplo, ¿no? Ronnie, alguna vez yo le pedí ayuda para estas cosas porque yo sabía que era bueno en el inglés y Ronnie se ha metido en este curso. ¿Saben por qué Ronnie está pagando este curso? Porque hemos visto el mismo libro ¿no? y tenemos el mismo comentario. ¿no? Nos hace falta practicar. ¿Listo? Entonces, este es un ejercicio de práctica para todos nosotros, para ustedes, para mí. Y a mí me dio muchísimo gusto el día de hoy leer de largo el libro de los contratos NEC, así hasta la mitad. Y dije: puedo hacerlo en dos horas. Puedo leer este libro que me ha demorado dos años en entender y lo puedo leer en una hora. Eso es progreso. Y les comento, ¿no? Hace dos años yo pues era regular en inglés, ahora soy mucho mejor. Si alguno de ustedes ha pasado clase conmigo de, de contratos NEC o de PMI, se han dado cuenta que cuando yo hago la clase, saco PDFs y me puedo leerlos con ustedes. Y lo que hago es traducir y hablarlo en ese momento. Y así es como yo me he ido entrenando. La trampa para mí hubiera sido, ¿sabes qué? Voy a preparar mi clase, la pongo en español, le pongo dibujitos en español y letras en el español y listo. Lo mejor que puedo hacer es ponerles el, el lenguaje original, el inglés, y leérselos, entenderlo y comentarlo. Entonces, ¿cómo van a progresar ustedes en construcción? La única forma en que progresen es que se exijan. Es como ir al gimnasio. ¿Cómo puedes desarrollar tus hombros o cómo puedes bajar la panza? Solamente puedes hacerlo sudando, sufriendo y construyendo tu, tus nuevas habilidades. Así que, por favor, hagámoslo. No sé si se han dado cuenta, pero en solo una semana han mejorado. Un tantito su pronunciación. ¿Se han dado cuenta? Yo sí. ya. Y les apuesto que terminando todo esto, bueno, a excepción de Ronnie y, y Kevin, que pronuncian muy bien, no, creo que pronuncia mejor que yo. Así que los demás hemos mejorado mucho, ¿se dan cuenta? Entonces vamos a seguir mejorando. Y solamente hay una forma de mejorar: practicar todos los días. Ya les he dicho, este ejercicio no es para, para ustedes, este ejercicio es para mí. Siempre digo, ¿no? Cuando uno enseña, aprende más. Y el otro día alguien me preguntó, mi amigo, este, este, ¿cómo se llama José Luis? ¿no? El que vive en Australia me dijo, ¿y por qué esas clases en inglés? Me preguntó hoy día. Les dije, como siempre, porque quiero aprender más. Entonces, bienvenidos a las clases donde me están entrenando a mí para hablar mucho mejor en inglés. Les agradezco mucho por pagar para que yo practique. Se los agradezco mucho. Y ¿Sí? Nos vemos mañana. Cuídense. Que tengan buenas noches. Hasta luego. Descansen. Nos vemos mañana. Sí, ya les he dicho, ya, nunca es por ustedes, siempre es por mí. Sí les he dicho, ¿no? Hasta mañana. <laughs> eh, dicho ese paso, los que están en, en, en YouTube, en Facebook, por favor, si quieren matricularse, en la descripción del video pueden encontrar la ruta para poder llegar a conversar con nosotros, para poder matricularse en el curso. Nos vemos. Hasta el día de mañana que eh, empezamos nuevamente a las 8 de la noche. Gracias. Nos vemos mañana. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí estamos.